Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 4 de septiembre. Como hemos señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy, tenemos 314 pacientes en hospitales públicos. 12,369 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 79% del total de contagios registrados, que son 15,551. Hoy se detectaron 126 nuevos contagios de coronavirus, 56 en Mérida, 14 en Valladolid, 10 en Tizimín, 8 en Peto y San Felipe, 4 en Tecash y Ticul, 3 en Chemash, 2 en Izamal y 1 en Aquil, Chaxinquín, San, Tzitzantún, Silam González, Espita, Canacín, Maní, Muna, Oxcuzcap, Panabá, Progreso, Quintana Roo, Zucacap, Guayma, Humán y Xochel. De los 15,551 casos positivos, 162 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 8,575, Valladolid 1,209, Ticul 657, Humán 459, Tizimín 433, Canacín 425, Tecash 338, Progreso 313, Temozón 190, Motul 144, Junducmá 142, Peto 133, Izamal 97, Muxots 91, Chemash 83, Mashcanú 82, Acanqué 77, Tinum 76, Oxcuzcap 75 y Espita 63. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Centro con 79, Ciudad Cauquel 55, Francisco de Montejo 42, Chuburná 27, Vergel 21, Juan Pablo II 20, Los Héroes 18, Bosques del Poniente, Las Américas y Miraflores 15, Bojorques, Francisco y Madero, Musá y Yucalpetén 14, Polígono 108 y Chencú 13, Brisas del Norte y Pensiones 11, y Díaz Ordaz y 5 colonias 10. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 8,575 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 2,171, en la zona oriente 2,359, en la zona centro 886, en la zona sur 1,297, en la zona poniente 1,862. Lamentablemente en este parte médico informamos de 20 fallecimientos, son 12 hombres y 8 mujeres de un rango de edad de 38 a 83 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, asma y EPOC. Residían en Mérida 10, Foráneo 1, Izelestún, Chemash, Progreso, Izamal, Xixulub Pueblo, Motul, Peto, Junucmá y Tecash con un caso. En total, son 2,078 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 790 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 314 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Se puso en marcha un programa estatal de reforzamiento a la protección de la salud, que se suma al combate al coronavirus, focalizando la prevención con la presencia de brigadas de amigos de la salud en los municipios, colonias y comisarías que presentan una tendencia al alza en el número de personas contagiadas. A la presencia de las brigadas especiales de amigos de la salud se suma la instalación de módulos itinerantes para la toma de muestras para detección oportuna de coronavirus y la implementación de un sistema de rastreo oportuno vía mensajes SMS y llamadas telefónicas a los últimos contactos de las personas que, al ser diagnosticadas con coronavirus, deseen cooperar proporcionando esta información. Este es el reporte por el día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.